Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Soy Teresa. Un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Si estás aquí, no es por casualidad. Puede haber un mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura en el día de hoy con un mensaje de los ángeles para ti. Después voy a continuar con una tirada a modo general para luego al final concluir con la tirada más importante, que es la de la conclusión. Ya vemos el amor, el trabajo, la economía. Yo soy el ángel que baja para advertirte que tienes que actuar y decidir rápidamente. Te doy este consejo angélico. Cálmate, todo irá bien si procedes con luz y amor divino. Bueno, pues este es el mensaje de los ángeles para ti. Y empezamos la tirada de hoy. Deja de preocuparte tanto, estás como un poco agobiado por algunos temas. Eso lo único que hace es instalarte más en el problema y hacerlo más grande. En lo que nos enfocamos se expande, así que si es algo negativo se expande mucho más. No tiene razón de ser, porque las cartas que te están saliendo son cartas que te están anunciando un cambio radical en tu vida, un giro importante. Es más, muchos, es como que vais a tener el mundo a vuestros pies. Viene la carta del éxito, del triunfo, de la realización de objetivos, de sueños. Así que esas preocupaciones y esa forma de pensar tan negativa, porque aquí nos está hablando esta carta de pensamientos negativos, porque siempre tenemos temor, tenemos miedo a lo que va a venir al futuro, o preocupación por algo que pasó en el pasado, y no existe ni el pasado, existe ni el futuro. Estamos en el momento presente, así que evita tener esos pensamientos negativos. Va a haber un giro importante, porque vienen acontecimientos importantes, pero es importantísimo el tema de la negatividad, el tema de los pensamientos, porque estás mal por tus propios pensamientos y nosotros no somos nuestros pensamientos. Así que hay que aprender a parar los pensamientos. Los cambios que vienen son rápidos. Te diriges hacia un nuevo proyecto. Algunos estáis ya casi en marcha con ese nuevo proyecto, estáis ya como muy avanzado el proyecto para ponerlo en marcha dentro de muy poco. Hay reuniones, hay conversaciones con otras personas, porque tú solo no estás haciendo esta iniciativa, va con más gente, y gente muy confiable. Puedes confiar en estas personas que no te van a decepcionar. En muy poquito tiempo te vas a ver en una situación de poder, porque me refiero a que vas a tener poder económico, y vas a observar todo lo que has conseguido en un espacio corto de tiempo, porque estos cambios te van a venir en un espacio muy cortito de tiempo. Vas a disfrutar de muchos beneficios económicos. Vas a poder hacer muchas cosas y cumplir muchos sueños. Algunos ahora mismo estáis en un tema de parón. De parón, me refiero a parón laboral. Esto se va a mantener un poco de tiempo. Los que no tenéis trabajo, no va a ser algo inminente, no va a ser algo inminente, tampoco es que tarde meses, pero sí que va a llegar esa comunicación, que te comunican nuevo trabajo, y además un nuevo trabajo que te va a llenar muchísimo, que va a ser muy satisfactorio para ti, porque además económicamente es un trabajo que te va a reportar bastante dinero, más de lo que has estado normalmente ganando en otros trabajos, ¿de acuerdo? Nuevas amistades, nuevos compañeros te salen aquí, ¿ve? Es como que vas a hacer nuevas amistades. Algunos estáis teniendo mucha carga
o mucha presión, lo que es en el entorno familiar, también puede ser en el entorno laboral, los que estáis trabajando, estáis con mucha carga a la misma vez, estáis trabajando y estáis haciendo alguna formación con la empresa o por vuestra cuenta estáis haciendo algún estudio a la misma vez que estáis trabajando. Por lo tanto, son momentos de agobio, ¿no? Como que el tiempo no nos da para más, como que no tenemos tiempo para nosotros. Las cartas de aquí te están diciendo que estás en el camino apropiado, que estás en el sitio apropiado y es el momento apropiado para tu proyección profesional. Dentro de nada es como que vas a estar feliz, contento, dando saltos de alegría porque vas a conseguir algo que llevas tiempo queriendo alcanzar y tú ya sabes lo que es ese puesto o ese ascenso, un puesto de mando. Aquí te están hablando de un puesto de mando y estás ahora mismo llegando a la meta, estás en el camino de conseguirlo ya mismo. Bueno, antes de seguir quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico, y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyarais con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal en el primer comentario de este vídeo. Ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas de todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones y ahora continuamos con la lectura. Tienes el signo del infinito contigo, por lo tanto estás como muy bendecido por tus seres de luz, por tus guías espirituales. Por lo tanto, no tengas ningún temor, no tengas ningún temor, que las cosas van a ir llegando, las cosas van a cambiar bastante, sobre todo en el tema económico, en el tema económico. Algunos vais a recibir un dinero que hace tiempo os tenía que haber llegado, o un dinero por una jubilación, o un dinero por una herencia, o un dinero, vamos, un dinero que te corresponde, que es tuyo, que te corresponde por derecho de conciencia, y ese dinero te va a ser devuelto, te va a llegar antes de lo que esperas, antes de lo que esperas. Algunos vais a cambiar de coche, viene compra de coche, compra de, pues eso, de un coche. Alguien nos va a decepcionar, ¿eh? Alguien nos va a jugar una mala pasada, una traición o algo. Puede ser una amistad, puede ser alguien de familia, puede ser pareja. Vamos a concretar un poco esta traición o este engaño. Vamos a ver de qué se trata. Pues aquí es como esta traición viene de la familia, viene por parte de algún familiar muy cercano que tú vas a recibir una, alguien con quien tú estás conviviendo, como que estás muy cerca con esa persona. No es del tema laboral, la traición viene por alguien con quien tú estás muy en convivencia, que estás conviviendo con alguien, y esta persona te va a decepcionar, te va
a dar las vueltas, te va a engañar. Posiblemente podía ser también de una pareja, que es con quien también más convivimos, ¿no? En el entorno de la casa, de la familia, del hogar. Es alguien con quien se está conviviendo, por donde viene esta decepción. Así que posiblemente sea las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a seguir viendo este tema. Sí, decididamente aquí nos sale. Es pareja, es una pareja y esta pareja, bueno, es como que cada uno estáis mirando para un lado. No hay conexión. Esto ha tocado fondo, ¿eh? Esto ha tocado fondo. Aquí no te sales que haya sentimientos de amor por ningún sitio. Por lo tanto, creo que tampoco te está pillando de susto esto, ¿no? Porque es como que cada uno vais a vuestro aire. No hay ni compenetración ni hay amor en estos momentos, ¿vale? Vale, pues esto era un poco la decepción que nos venía a salir aquí en esta carta. Vamos a continuar. Aquí te están hablando que tú vas a tener que coger el control o las riendas de algo, de una situación que un poco se ha desmadrado. Y necesitas ejercer el control. Perdón. A ver. Parece ser que es el control del dinero, que hay mucho gasto por aquí. Y tienes que controlar un poco más, tienes que ejercer un poquito más de control. El control del gasto familiar, del gasto de la casa. Eso es lo que nos dicen las cartas. Control en el gasto familiar. Aquí nos están diciendo que para muchos llega un momento de paz, de calma, de tranquilidad, ¿vale? Las cartas te recomiendan que te tomes un tiempo para ti, un tiempo de calma, un tiempo para meditar, para escuchar tu fondo interior, tu mundo interior, tu yo superior, te va a comunicar y en esta meditación te va a venir inspiración para actuar más adelante y para tener claro lo que tú quieres en tu vida y lo que no quieres. Es como una preparación para los acontecimientos que llegan. Que además te he dicho en el principio que vienen muchos cambios. Vienen muchos cambios. Por lo tanto, es bueno hacer este tipo de meditación, de tomarte un tiempo para ti. A ver, aquí nos están saliendo aventuras. Nos están saliendo aventuras. Vamos a ver qué es esto. Bueno, pues nos está saliendo un traslado. Un traslado a otro lugar. Un traslado además que nos va a proporcionar dinero. Con este traslado mejora tu economía. Eso es lo que te dicen las cartas. Hay un traslado a otro sitio, pero a otro sitio que tú ya has estado anteriormente. Es como si hubieses vivido anteriormente en un sitio y vuelves otra vez a trasladarte a ese sitio. Vuelves a ese sitio que ya has estado otra vez. Aquí nos sale además que te vas a trasladar por tema sentimental. Por tema sentimental. Es como si a lo mejor la persona, tu persona especial, la persona con que tienes conexión o una anterior pareja o una pareja, es como que esto se reinicia, como que esto coge fuerza. Entonces aquí hay un traslado y además un traslado, como te he dicho, un traslado por amor, ¿eh? Es por tema sentimental y además con matrimonio. Aquí nos sale la carta de una unión en matrimonio, por lo tanto,
es algo que ya ha estado en tu vida o que ya o alguien que ya conoces, puede ser que alguien que ya conoces que tomes la relación o algo que se empezó o no concluyó, no llegó a nada y ahora esto se reactiva, pero este traslado es por tema sentimental. Y además, un traslado que tú económicamente vas a estar muy bien, porque aquí sale dinero con este traslado y sale matrimonio a estas personas que os vais a trasladar a otra ciudad o a otro país, pero en este traslado es como que van a aparecer cosas muy, muy, muy buenas, muy positivas, pero súper positivas, vamos, muy positivas. Ya lo creo. En cuanto al dinero, es que no te va a faltar el dinero. Da igual que ahora estés pasando por una racha un poco de escasez, pero es que lo que viene es bastante, bastante abundante en cuanto a tema económico. Vamos a seguir. Aquí nos están diciendo que el tema de salud, que no te preocupes, que tienes una fuerza, tienes una fortaleza como muy, muy buena, como como un aspecto como muy juvenil y que en realidad podríamos decir que se está como un roble, vamos, que no te tiene que preocupar el tema de salud. Está todo bien, todo en orden, no te sale ninguna contrariedad ahora mismo en este momento. Bueno, quiero recordaros que en los comentarios del vídeo tenéis un enlace de un vídeo de decretos. Os enseño cómo hacer decretos. Los decretos que tenéis que decir para traer lo que es la abundancia y la prosperidad a vuestra vida. Ya sabéis que las palabras son decretos que se autocumplen. Y en ese vídeo os enseño a decretar. ¿De acuerdo? No dejéis de verlo. Y bueno, ahora te comento que os voy a hacer un regalo, que tengo una sorpresa para ti, que este regalo es una lectura privada conmigo totalmente gratis. Y para participar de esta lectura, lo que tienes que hacer es muy sencillo, es suscribirte al canal. Si no estás suscrito, puedes hacerlo ahora en este momento. Y también me dejas tu comentario debajo de este vídeo y me das un like. Solamente con eso ya estás participando de esta lectura privada conmigo totalmente gratis. Bueno, pues esta es la lectura para ti en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Bendiciones y te dejo toda mi paz.